El secretario general de Gobierno anunció que en los últimos días se ha notado un decremento en la actividad volcánica. Sin embargo, entablarán el diálogo con Senapred para evaluar la situación del coloso, de manera que la alerta amarillo fase 3 podría cambiar a fase 2. Ellos tienen un comité científico, el comité científico va evaluando, y no solo es de cómo amanece, digamos, de cómo amaneció hoy el volcán, sino cuál es la tendencia. Algo positivo, salvo el día de ayer a hoy, que hay un ligero incremento en la actividad volcánica, digamos, de las últimas horas. Podríamos decir que lo que es la última semana ha venido decreciendo, hay mucho menos actividad, entonces eso es muy positivo, pero ellos miden sus tendencias, toman sus decisiones conforme los técnicos y los científicos las sugieren. Para Telefórmula Pueblo informó Diana López Díaz.